Exigencia. Ministro Jorge Rodríguez afirmó que el gobierno no firmará un acuerdo con la oposición si se mantienen las sanciones internacionales. Le respondió al presidente. Julio Borges aseguró que la oposición solo asistirá a las reuniones pautadas en la mesa de diálogo. Apoyo monetario. Presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, se reúne con países miembros del Fondo Latinoamericano de Reservas. Desestimó su implementación. Diputado José Guerra considera inviable la creación de una criptomoneda nacional. Promueven potencialidades. Ministro Utbel Roa firmó 15 acuerdos en materia tecnológica. Labor social. Activista Diana D'Agostino recolectó insumos para niños de zonas populares. Resultados. Juan Orlando Hernández es reelecto presidente de Honduras con el 42.98% de los votos. Campeones. Selección venezolana sub-23 se coronó con la medalla de oro en el Panamericano. Llegó a lo más alto. Gabriel Correa fue nombrado Mr. Supranational 2017. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ya estamos listos. Marieta Pucha López y quien les habla Néstor Brito Holanda. Vamos a comenzar con las informaciones y todos los detalles. Así lo hacemos. El ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez afirmó que el gobierno no firmará un acuerdo con la oposición venezolana hasta que no se levanten las sanciones internacionales contra funcionarios gubernamentales. Venezuela no va a ir a un evento electoral. Ni va a lograr un acuerdo, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole. Ha sido una verdadera campaña brutal en contra de Venezuela. Trataron de tapar diciendo que eso eran unas, unas sanciones a funcionarios venezolanos. No, no. Son sanciones dirigidas a tratar de impedir que Venezuela adquiera sus medicamentos, sus alimentos, los insumos que requiere su industria. Informó que la criptomoneda anunciada por el Ejecutivo estará en las redes sociales y será supervisada por el blockchain para garantizar que el intercambio de dinero sea absolutamente seguro. Aseguró que esto dará libertad a los ciudadanos para realizar sus transacciones y a su vez permitirá eludir el bloqueo sea financiero internacional. Es decir, no estará In, involucrado en el sistema financiero internacional, entre otros ladrones como Euroclear, que tiene en este momento 1.250 millones de dólares, que son de Venezuela y que no quiere soltarlos para el pago de alimentos y para el pago de medicamentos, sí. además va, nos va a permitir sortear, eludir el bloqueo financiero que nos tiene impuesto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, que es quien manda sobre toda la banca mundial y es quien manda sobre las llamadas multilaterales de la economía, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Mundial, llámese calificadores de riesgo, etc. Según el ministro, el gobierno encabeza el caso más grande de lucha contra la corrupción administrativa del país en el sector petrolero. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se rechazó la invitación del presidente de la República, Nicolás Maduro, para reunirse en Miraflores y revisar los puntos en discusión en la mesa de negociación desarrollada en República Dominicana. A través de su cuenta en Twitter, Borges destacó que junto con los cancilleres que asistieron a Santo Domingo, se acordó que la próxima ronda de diálogo será el 15 de diciembre y ya existen reglas claras que se deben cumplir. Afirmó que el interés de la Mesa de la Unidad Democrática no es atender invitaciones del Ejecutivo, sino lograr un acuerdo donde se trace una ruta de futuro para Venezuela que incluya alimentos, medicinas y voto libre. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, participa en la reunión número 88 del Fondo Latinoamericano de Reservas que se realiza en Quito, Ecuador. La organización agrupa a ocho países de la región, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y se encarga de brindar apoyo monetario con créditos a los países miembros. En la reunión participó la vicepresidenta de Ecuador, María Vicuña. El Fondo Latinoamericano de Reservas cuenta con la calificación crediticia más alta de cualquier país o entidad multilateral de América Latina. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, considera que la creación de una criptomoneda no puede ser práctico, ni aplicable ni viable para Venezuela. Guerra explicó que una criptomoneda es una moneda virtual y digital, no física, que no está en papel o acuñada en un billete y que para tener sentido tiene que tener la confianza para quienes la vayan a adquirir. También detalló que con el anuncio de la aplicación de una criptomoneda se está usando como base las reservas de diamante y petróleo. Indicó que según la Constitución no se puede poner como garantía de la emisión de una moneda. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugbel Roa, firmó 15 acuerdos interinstitucionales durante el acto de clausura de la primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. Una serie de convenios que son productos, son resultados precisamente de todo este encuentro. Fueron más de 100 mesas de negociación y de trabajo que se instalaron donde pudimos conocer las potencialidades, donde pudimos conocer qué podemos hacer aquí, no solo para la producción nacional, sino para exportar. Roa indicó que con los nuevos convenios se podrán conocer las fortalezas y debilidades que se necesitan reforzar de los 15 motores productivos. El canciller del Gobierno de México, Luis Videgaray, considera que la negociación entre el oficialismo y la oposición venezolana avanza en la dirección correcta. Videgaray indicó que el diálogo político en Santo Domingo no ha concluido, pero a su juicio se evidencian avances para una posible estabilidad política en Venezuela. Instó tanto al gobierno del presidente Nicolás Maduro como a los representantes de la oposición a entablar un diálogo de altura, anteponiendo las necesidades de su país sobre los intereses personales. Videgaray reiteró que México es un acompañante de este proceso, pese a que considera que aún existe la ruptura del orden democrático e institucional en nuestro país. El candidato a la alcaldía del municipio Sucre por el PCV, José Vicente Rangel Ábalos, aseguró que resolverá los problemas de la parroquia Petare de resultar electo el próximo 10 de diciembre. Rangel Ábalos realizó una asamblea en la comunidad 24 de julio de Petare, municipio Sucre, en compañía del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien manifestó respaldo al candidato para las elecciones municipales. No hemos entregado tanto al gobernador como a mí una serie de propuestas y de cómo tenemos que abordar la problemática de estas comunidades. Y bueno, y nos hemos comprometido el gobernador con el gobierno nacional y con mi persona, ya una vez habiendo... Eh, ganado la, la alcaldía de Sucre, el gobierno municipal, para trabajar los tres entes unidos para abordar toda esta problemática que tenemos en el gran municipio de Sucre. Estos ocho años, estos nueve años han sido años de desidia, de abandono, de basura, de sequía. Ha sido un alcalde que ha sido absolutamente incapaz de atender y proteger a nuestro pueblo. Pero ya esos tiempos están por terminar y vienen tiempos mejores. A partir del 11 de diciembre vamos a tener un alcalde, un gobernador y un presidente trabajando juntos. Rangel Ábalos afirmó que trabajar con las comunas es la clave para una buena gestión gubernamental, porque con ellas se puede debatir directamente con la población para articular mejoras y soluciones a los problemas. El expresidente de Fede Cámaras, Jorge Royt, quien formó parte del grupo técnico de asesores de la Comisión Opositora en el proceso de negociación, destacó la actuación de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática en las reuniones con el Gobierno Nacional. Roig aseguró que los representantes de oposición no buscan victorias parciales sino el beneficio para todo el país. Hemos visto una coherencia, una unidad en nuestras fuerzas políticas que no habíamos visto en algún tiempo y eso es ya un primer logro de este diálogo. No solamente manifestando y poniendo con fuerza las propuestas que ya venían elaboradas de grupos técnicos, sino también en una concepción política que nos une como país y que al final de cuentas es lo que nos interesa a todos los venezolanos. Afirmó también que los dirigentes de la mesa de la unidad plantearon con firmeza su posición en los encuentros. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió con los viceministros o directores de entes adscritos y directores de la línea de ese ministerio para evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha en materia de prevención y seguridad. Detalló que realizaron un diagnóstico de los 2.119 cuadrantes de paz y la incidencia delictiva. Aseguró que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro seguirán desplegados para garantizar la seguridad y la paz del pueblo antes, durante y después de los comicios electorales que se ejecutarán el 10 de diciembre. Luis Florido, integrante de la Comisión de la Oposición en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional, aseguró que están dadas las condiciones para que en la reunión del próximo 15 de diciembre se logren acuerdos en beneficio del país. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado señaló que la mesa de la unidad democrática está dispuesta a permanecer en el proceso hasta que se logren resultados. Mencionó que la negociación está en la etapa más delicada, pues se están aproximando posiciones en los asuntos planteados. Confía en que el gobierno acepte la ayuda humanitaria internacional. Es el tema de establecer claramente cuáles son las debilidades que tiene en este momento el país, la crisis que tiene el país. Y abrir las compuertas para que entren estos alimentos y estos medicamentos que la solidaridad internacional hoy está ofreciendo. Y si nosotros tenemos que ir en una comisión, país por país, a pedir medicamentos, a pedir alimentos, lo haremos sin vergüenza, sin pena. Descartó que dirigentes de la oposición se reúnan con el presidente de Nicolás Maduro en Miraflores para abordar los puntos de la agenda de negociación. El proceso de negociación. Es en República Dominicana y así fue acordado después de meses de negociar este proceso internacional en el cual están incluidos seis países, además del país sede y del presidente Zapatero. Es un proceso que hoy no puede cambiar en su dinámica y que por supuesto debe mantenerse como fue diseñado y como fue acordado entre las partes. La oposición informó también que está en conversaciones para la búsqueda de un país que reemplace a Paraguay del grupo de garantes, ya que el canciller de esa nación tuvo que retirarse del proceso para atender asuntos internos. En Chacaito, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Erika Farías, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela para el municipio Libertador, plantea la instalación de un consejo económico para la Gran Caracas con la finalidad de reactivar la producción de las industrias. Liz Flores nos informa. La aspirante del PSUV sostuvo un encuentro con los empresarios. Allí habló sobre las potencialidades de Caracas para impulsar los 15 motores productivos y superar la economía rentista. Para un poco no solo explorar las potencialidades que tiene Caracas en el marco de la agenda, sino también reactivar y resolver situaciones que... Eh, el día de hoy impiden que el conjunto de zonas industriales que existen en Caracas puedan estar al máximo de su producción. Estuvimos también uh, trabajando, hablando sobre el sector de calzados, que es una gran potencialidad que tiene la ciudad textil y otras áreas de la industria. Y bueno, reafirmamos el compromiso como gobierno eh, de seguir apoyando a la pequeña y a la mediana industria y mediana empresa en Caracas y bueno, explorar otras áreas de producción. La necesidad de eh, que quien invierte y quien produce pueda ser quien establezca junto con el gobierno no solo el destino sino los precios de lo que se produce y no ocurra lo que hoy ocurre con todo el sistema de especulación, contrabando y bachaquerismo que se ha aplicado en nuestro país. Juntos podemos resolver los temas que tanto nos afectan, temas económicos, temas de la producción, de abastecimiento, de estabilidad en precios y creemos que a través del diálogo, el entendimiento... Buscando puntos de encuentro, podemos levantar la producción, podemos hacer un país próspero, lleno de productividad y lleno de, bueno, de riqueza que permita que la, que la población pueda adquirir los bienes y servicios hechos por la producción nacional y por los productores venezolanos. Erika Faría, candidata chavista al municipio Libertador, dijo que tiene la mejor disposición de trabajar con los empresarios en coordinación perfecta con el gobierno nacional con la finalidad de incrementar la producción y así hacer frente a la especulación que según ella afecta a todos los venezolanos por igual. Liz Flores, Noticiero Venevisión. La activista social Diana D'Agostino, junto a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, llevaron a cabo este fin de semana el operativo Solidaridad en Navidad, que contó con la donación de insumos que serán entregados a niños de zonas populares. D'Agostino expresó su agradecimiento a los estudiantes de la FCU de la UCB y a todos los ciudadanos por la recolección de 100 kilos de comida, 20 cajas de juguetes, 12 cajas de ropa y medicinas que serán entregados a niños de zonas populares durante las jornadas de salud que serán realizadas este diciembre en Caracas. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, afirmó que la Fuerza Armada Nacional mantendrá la unidad para que siga funcionando el Estado y la Nación. Padrino López aseveró que la paz y la democracia forman parte importante de las fuerzas castrenses y agregó que el siglo XXI debe conocerse como un campo constitucional dentro de una sociedad que tiene un Estado de derecho, justicia, democrático y social. Estas declaraciones se las ofreció desde el Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Fuerte Tiuna. Tras un encuentro con el gremio de transportistas de Baruta, el candidato a la alcaldía por el Partido Social Cristiano Copey Pedro Pablo Fernández aseguró que la falta de unidades de transporte en la localidad obedece a la imposibilidad de adquirir repuestos y hacer el oportuno mantenimiento a las mismas unidades. El abanderado por el Partido Cristiano detalló que anteriormente la localidad contaba con cinco líneas de transporte con 35 unidades cada una y que ahora se redujo a solo nueve unidades. Precisó que todo se debe a los altos costos que impiden realizar mantenimientos y adquirir los repuestos necesarios por parte del sector del transporte público. Asimismo, Fernández ratificó su compromiso por llegar a acuerdos que permitan un subsidio a los usuarios que no pueden pagar más aumentos del pasaje. Georgette Topalian, candidata chavista a la alcaldía del municipio Baruta, informa que 90% de las unidades de transporte público en esa localidad están inoperativas y 98% de la vialidad está deteriorada por falta de mantenimiento. Hemos visto también que el servicio de recolección de basura, desechos sólidos, el 87% se encuentran depositados en todas las comunidades de... Eh, los distintos sectores, los 183 sectores del municipio Baruta, donde vemos también, pues, que eh, se es ineficiente y ha generado una epidemia fuerte dentro del municipio de Mosca, de roedores. ¿Por qué? Bueno, porque es muy deficiente la recolección de los desechos sólidos dentro del municipio. Y también venimos a anunciar acá la creación del terminal del municipio Baruta en el sector que se llama Los Narcos Talleres. El terminal más bonito que va a tener Venezuela lo va a tener el municipio Baruta. Esta será la vista de la sala de espera donde nosotros vamos a tenerla en el municipio de Baruta, un espacio donde la gente no dure, ni pase trabajo, ni necesidades. Nosotros también, esta va a ser el área de las taquillas de este nuestro terminal. El candidato a la gobernación del Estado Zulia por el partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, descartó por el momento ofrecer su nombre como candidato presidencial para el 2018. Rosales precisó haber solicitado apoyo a simpatizantes de la oposición para la elección de la gobernación del Zulia a realizarse el próximo 10 de diciembre. Estoy vale, dedicado a cuerpo, alma, vida y corazón al Zulia. Y ese es mi afán de este día. La crisis del país amerita que todos volvamos al camino del de reencuentro, de la posibilidad de construir de la mano una sociedad distinta. La gente está obstinada de los pleitos políticos, de las divisiones. Yo respeto a quienes no participaron del proceso electoral, pero sí, sí les digo, y en esa carta lo reflejo, que no participemos, pero votemos, porque ese es el instrumento que tiene el pueblo, es el instrumento constitucional, porque lo electoral es lo constitucional. Y además es el mecanismo que hemos venido reclamando desde hace muchos años. El candidato criticó la creación de la criptomoneda por parte del gobierno nacional. Considera que la solución está en el reordenamiento del Bolívar. En el mundo financiero eh, internacional. Pero si nosotros tenemos cuatro sistemas cambiarios, que no hay en ninguna otra parte del mundo. Si los productos cuestan en la mañana un precio, en la tarde tienen otro. Si el sistema económico mmm, con un, una moneda paralela es el marcador en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestra economía. Si estamos en este desastre, el problema no es una moneda, llámese como se llame, el problema es reordenar este modelo económico político que no sirve. Este modelo económico ha fracasado en todos los países del mundo. No es un problema de una moneda, es un problema que aquí, por ejemplo, los salarios son en bolívares y todo está dolarizado. Vaya usted a comprar algo con un bolívar, el bolívar cada día vale menos, ya no lo quiere recibir ni en las fronteras. Rosales señaló que de resultar electo su plan de gobierno abordará cuatro ejes fundamentales, el institucional, el económico, el social y el de seguridad. A su juicio, puntos importantes para solventar la crisis del Estado. Vamos con más información. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, informó que ya se inició el despliegue de equipos tecnológicos para los próximos comicios municipales y de elección para la gobernación del Zulia. A través de su cuenta en Twitter, la rectora del CNE indicó que esta fase culminará el sábado 9 de diciembre, según el cronograma oficial. Destacó que a partir del 6 de diciembre se realizará el despliegue de equipos a los estados para que lleguen a todos los centros de votación. Anunció que la campaña electoral finalizará la medianoche del 7 de diciembre, así como también las ferias electorales para informar sobre la oferta de candidaturas. El candidato a la alcaldía de Baruta, Darwin González, llamó al resto de candidatos de la Alternativa Democrática en ese municipio a sumarse a su propuesta luego de conocerse los resultados de tres sondeos de opinión que lo dan como primera opción en la intención de voto. Alberto Rebeto nos amplía esta información. El abanderado por la tolda Amor por el Pueblo citó como ejemplo el consenso logrado en el municipio Sucre, donde los candidatos declinaron a favor de Enrique Mendoza, quien resultó favorecido en las encuestas. Hoy se han producido un evento muy importante en el municipio de Sucre, que fue que los candidatos que estaban, que no salieron favorecidos ganando en las encuestas, declinaron sus eh, aspiraciones personales para garantizar un candidato de unidad, que fue eh, Enrique Mendoza. Eh, queremos destacar la noble actitud de, tanto de Rosiris Toro como de Elías Santana, Invitó al electorado en Baruta a votar el próximo 10 de diciembre para garantizar la calidad de vida de los vecinos. Que se recuerden lo que está en juego este 10 de diciembre, que es Baruta, que es Baruta tu casa, que es tu seguridad, es la calidad de vida que todavía podemos tener en riesgo. Es... Salir a defender nuestros ambulatorios, nuestros polideportivos, nuestro tema educacional, todas esas cosas que dependen de la alcaldía del municipio de Baruta y a lo, por lo cual no se gana nada regalándoselo a la, la, la PSUB. Aseveró que es vital participar en el proceso electoral de este 10 de diciembre para garantizar espacios de la alternativa democrática. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. En la ciudad de Carúpano, Estado Sucre, se inauguró la primera etapa del centro de formación Hombres Nuevos. Joan Natalí Ceballos tiene el reporte. En este centro se recibirán más de 200 privados de libertad, lo que contribuirá a solventar el problema de hacinamiento en el Estado. Estamos entregando una primera etapa, esa primera etapa que nos permite una capacidad para más de 250 privados de libertad. Eh, donde se le garantizan eh, las áreas para el deporte, para el estudio, para el trabajo, el derecho a, a, la, a la alimentación, el derecho a la salud. Destacó que se encuentran realizando revisiones en los centros de detención preventivos para iniciar el traslado de los privados de libertad. Este es un centro de penados y que, eh, como lo decía la ministra, no solo acabar con las mafias. Del antiguo régimen penitenciario, sino también abrir un espacio para el futuro a estas personas que en algún momento de su vida cometieron un error o una falta o un delito y que buscan la reinserción bajo la educación, bajo eh, talleres de trabajo, bajo sistemas formativos que busca un hombre nuevo. Desde el municipio Bermúdez del Estado de Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, negó la posibilidad de la incorporación de nuevos actores a la próxima sesión de diálogo entre gobierno y oposición el próximo 15 de diciembre en República Dominicana señaló que cualquier cambio en las delegaciones debe ser acordado por ambas partes y no puede ser un cambio por capricho de cualquiera de ellas. Indicó que esta condición fue evaluada por los participantes de la mesa de diálogo, por el presidente de la República Dominicana Danilo Medina y los cancilleres que apoyan el proceso de negociación. Vicente Díaz afirmó que el proceso de diálogo ha sido estudiado y ejecutado de manera profesional por ser un proceso delicado. Advirtió que si las negociaciones llegan a suspenderse sería por falta de disposición del gobierno. El candidato a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Willy Casanova, presentó este lunes su plan de gobierno ante las venideras elecciones previstas para el próximo 10 de diciembre. Noelis Dávila con los detalles de esta información. En compañía de representantes del gobierno regional, Willy Casanova manifestó que de resultar favorecido el 10 de diciembre, luchará con su plan Maracay-Botequero para contrarrestar las problemáticas que aquejan al Marabino. Yo pienso que en esta situación la cruz más pesada está llevando a nuestro pueblo y eso no puede ser. Nosotros como gobierno tenemos que buscar la manera de que nuestro pueblo se alivie de la carga que genera esta guerra económica. Y eso lo vamos a hacer con trabajo, lo vamos a hacer con dedicación, con voluntad. Yo tengo una premisa, que quien pone el amor, quien pone el cariño en lo que hace, consume recursos donde es incapaces de ser por vencido destacó a su vez que irregularidades como las que presenta el sector transporte serán contrarrestadas, aunada a la desidia que vive en varias zonas del municipio Maracaibo. El tema del transporte es un tema elemental, fundamental que será el centro de nuestra agenda. Luego el tema de la seguridad, de la mano con Omar, vamos a atender el tema de la inseguridad, vamos a combatirla y lo vamos a resolver. El tema del acceso a los alimentos. El control de los mercados municipales, la ampliación de nuevos mercados, la activación de los mercados a cielo abierto para llevar alimentos a nuestro pueblo será parte de las estrategias que vamos a estar desarrollando. Por su parte, el candidato a la gobernación, Omar Prieto, reprochó que partidos opositores responsabilicen al PSUV de llamar a la abstención. Indicó que serán los maravinos quienes dejen un mensaje claro el próximo 10 de diciembre. Desde el estado Zulia, Noelis, Dávila Noticiero, Benevisión. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se resultó reelecto en los comicios generales tras concluir el escrutinio especial de 1006 actas. La jornada de 14 horas que inició el domingo favoreció a Hernández con el 42.98% de los votos sobre el 41.39% de Salvador Nasralla, candidato de la alianza de oposición. Hernández expresó su satisfacción por el proceso electoral e indicó que espera que las impugnaciones se desarrollen de la misma manera. Electoral, que de acuerdo a la ley y al debido proceso queda una última fase en la que todos los partidos candidatos tenemos el derecho de presentar impugnaciones. Los observadores nacionales e internacionales lo han considerado también así y lo recomiendan. Por su parte, Nasralla, quien señaló fraude en el proceso, expresó que no aceptará el resultado y asumirá las consecuencias que esto conlleve. Este ya no es un problema ideológico o de partidos. Esto es que la gente quiere que el actual presidente salga del control del país. Por lo tanto, nosotros seguiremos hasta las últimas consecuencias. Dirigencia de la Alianza Opositora plantea que además de las 1.006 actas que presuntamente presentaban inconsistencias, también se sometan a un recuento especial los 5.000 documentos procesados desde el INUFOP, quienes aseguran le daban la victoria a Salvador Nasralla. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros, ya venimos con mucha más información. Supervisión, información justa y balanceada. La directora de COFABIC, Liliana Ortega, fue galardonada este lunes con el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos por el trabajo que ha desempeñado en apoyo a las víctimas de hechos violentos desde 1989 hasta el presente. Rafael Aníbal Camacho estuvo en la sede diplomática francesa y nos tiene el informe. El Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos es un galardón en el que ambos países europeos expresan su admiración y su apoyo a personas o instituciones que encarnan los valores del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo cual la extensa trayectoria de Liliana Ortega la hizo acreedora de una de las 15 medallas que se entregan en todo el mundo. Yo recibo el premio franco-alemán como un reconocimiento para todos los defensores de derechos humanos en Venezuela que están desarrollando su trabajo en una situación de vulnerabilidad, de riesgo y de enormes limitaciones. Espero, con este gran honor que me distingue hoy Francia y Alemania, poder continuar al lado de las víctimas acompañando su palabra. Entregar el Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos en Venezuela tiene un gran significado para estas dos naciones, según manifestaron los representantes diplomáticos en Caracas, porque Francia y Alemania pasaron de una reconciliación profunda a compartir la reconstrucción de Europa. Y hemos querido aquí en Caracas este año elegir a una persona, Liliana Ortega. Que se compromete mucho para los derechos de las víctimas de violencia. Es una mujer muy respetada que trabaja desde hace años, empezó con el caracazo para proteger a las víctimas de violencia, a sus familias. Y este año eh, ganaron 15 personas a nivel mundial, tres en América Latina y uno entre ellos es eh, Lilian Ortega. Y facilitamos a ella porque es una expresión. Del, del trabajo que ella han, han hecho después muchos años eh, en Venezuela. Apuntaron los representantes diplomáticos de Francia y Alemania que estas dos naciones comparten con Venezuela los valores de paz y de fraternidad, pero con la entrega de este galardón se ha querido dar un mensaje a favor del respeto a las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el mundo. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. El presidente de Transanzuate, Guidilio Marcano, informó que fue incorporada la cuarta línea del BTR cacique callaruma que cubre la ruta Puerto La Cruz-Guanta. Marcano expresó que dos unidades de transporte cubrirán esta ruta, quedando conectada toda la zona norte del estado. Nosotros estamos incorporando la cuarta línea del BTR Cacique-Callaurima para interconectar toda la ciudad, todo el casco metropolitano, todo, toda la zona metropolitana de la parte norte de Anzoátegui, nosotros la estamos interconectando con cuatro líneas, línea 1, 2, 3 y 4. Nos faltaba Guanta servir al pueblo de Guanta con un autobús relativamente nuevo que mandó el presidente Nicolás Maduro para Anzoátegui. Por su parte, el candidato por el PSV y el gran polo patriótico Marcelo Galvis expresó que todo el casco del municipio Guanta se estará beneficiando con la Nosotros estamos hablando de, de un recorrido de 10.4 kilómetros, dos unidades articuladas, beneficiándose más de 8.000 mil personas diariamente con estas dos unidades de transporte. Serán 14 paradas iniciando desde la redoma de Guaraguao, donde posteriormente podrán hacer la transferencia para trasladarse a Barcelona. Y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que la filial en Venezuela cesará sus operaciones a partir de enero de 2018. La directora regional de la empresa en Venezuela y Cuba, Marisela De Loaiza, en un comunicado señaló que este martes realizarán una rueda de prensa en Suiza para anunciar de forma oficial el cierre de las oficinas. De Loaiza además informó que el país pasará a ser atendido por la gerencia de IATA Centroamérica, con sede en la ciudad de Panamá. El candidato a la alcaldía del municipio Vargas, José Alejandro Terán, afirmó que de ganar el próximo 10 de diciembre aplicará el peso de la ley contra funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. Fran Amaya nos trae esta información ataque contra los corruptos, contra los que extorsionan, contra todos aquellos que se dicen ser servidores públicos, pero para sus servicios personales y no para atender las necesidades de un pueblo. Ya esta revolución y este pueblo no omite más traidores. Así que todo el peso de la ley y del Estado venezolano para quienes se atrevan a enriquecerse de los dineros del pueblo y del dinero sagrado de la patria. Y el pueblo me va a ayudar en ese combate contra la corrupción para ir depurando las instituciones y que las instituciones sirvan al pueblo. Terán indicó que el próximo miércoles presentará el plan de gobierno ante los barguenses, que a su juicio buscará mejorar los servicios públicos en el municipio, así como también la calidad de vida de los guaireños los varguenses sin ningún tipo de discriminación para hacer de Vargas el municipio que hemos soñado. Un municipio donde funcionen los servicios públicos con calidad, un municipio donde haya prosperidad económica gracias a una buena administración del turismo, de la recreación, de la pesca, de la agricultura, del apoyo al sector comercial y por supuesto el desarrollo del sector industrial. Un municipio donde podamos convivir en paz, donde las normas de convivencia se respeten, donde tengamos policías que es digno, que se den a respetar y que hagan cumplir las normas, pero con respeto también para nuestros ciudadanos. El abanderado del de PSU adelantó que junto al Ejecutivo Nacional trabajará para inaugurar en el año 2019 dos grandes hoteles en la parroquia Caraballeda y la culminación del teleférico de Macuto, que conectará el estado Vargas con el Guaraíra Repano. Desde el litoral central, Orlé Namaya, Noticiero Benevisión. El candidato a la alcaldía de Latillo, John Goicoechea, reafirmó la necesidad del canal humanitario, pues considera que es urgente implementarlo. Goicoechea indicó que la medida no es un trofeo para la oposición venezolana, sino una necesidad para el país. Resaltó que se debe hacer una transformación del modelo económico junto con inversiones privadas, nacionales e internacionales, para que exista un salario suficiente. Luis Figueroa, candidato chavista a la alcaldía del municipio Plaza, calificó como exitosa la jornada del carnet de la patria y aseguró que esto permitirá incluir a un mayor número de habitantes de Guarenas en los programas sociales del gobierno nacional. Esto ha demostrado ser una política seria, firme y sistemática de la revolución bolivariana para tener el inventario completo de las necesidades que expresa la población en el territorio. El hecho de que vengan tantas personas que no hubiesen sacado su carnet en el momento original expresa que hay confianza en la información aquí contenida, expresa que hay confianza en la ampliación de la cobertura de esta política de gobierno. Eh, y esto demuestra la disposición a incluir para que toda Venezuela, por intermedio del carnet de la patria, cumpliría con los requisitos entonces, según su condición económica, su edad, eh, poder tener acceso a programas como la pensión. A las tarjetas de hogares de la patria, a todo el apoyo en el área educativa. El candidato a la alcaldía del municipio Baruta, Omar Villalba, resaltó que en esta jurisdicción no existe consenso alguno entre los abanderados por parte de la unidad democrática. Considera necesario aclararle a los vecinos la situación. Oliver Rodríguez nos informa. Para Villalba, la única unidad es la vecinal, pero pareciera que son otros que están buscando que el baruteño o un baruta se pierda. En lo, que está, en lo que hoy estamos aquí, estoy seguro que no vamos a dejar que Baruta se pierda por irresponsabilidad o imposición o malcriadez de otros compañeros candidatos. Vecino, llegó la hora, llegó el momento de asumir esta candidatura juntos, que salgamos de aquí a convencer a todos los vecinos que hoy están confundidos porque no hay unidad. La verdadera unidad es la unidad vecinal. En la unidad de la próxima alcaldía, que es una alcaldía vecinal, una alcaldía donde la, la participación ciudadana va a ser nuestra principal aliado de esta ley. Y vamos a hacer historia. Estas declaraciones las ofreció el candidato a la alcaldía de Baruta durante la presentación de su plan de gobierno local en el que destacó cuatro ejes de acción: inclusión, gestión de gobierno, innovación, solidaridad y emprendimiento. Y transparencia. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. En COGEDES, el gobierno regional otorgó financiamiento a productores agrícolas para la siembra de 8.000 hectáreas de leguminosas correspondientes al ciclo norte-verano. Gregory Brusual nos amplía los detalles. La gobernadora Margarita Godoy informó que más de 216 millones de bolívares en insumos fueron entregados a los productores del municipio de y con miras a fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción. Más de 8000 hectáreas que nos hemos comprometido a producir y bueno, hoy hemos iniciado a poner, bueno, los manos de nuestro pueblo, los insumos y los recursos para ello. Aquí está, bueno, la semilla de caraota. Vamos a entregar la semilla de frijol, la semilla de quinchoncha. Por otra parte, la mandataria destacó los resultados alcanzados durante la cosecha de cereales, donde según señaló, Cogedes se convirtió en referencia a nivel nacional. Podemos decir que ya hemos cosechado nueve mil toneladas, 9 millones de kilos que hemos aportado y por eso hoy podemos decir que somos un estado 100% clac, no solamente porque hemos distribuido con la empresa Alimentos Cogedes y de la mano del Ministerio de Alimentación, sino porque hemos emprendido de manera decidida un proceso profundo de producción. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión. Concejales del eje limítrofe del estado Táchira alertan que 250 venezolanos pernoctan en plazas de San Antonio y Ureña y esta situación podría generar un problema de salud pública en la zona. Según los ediles, por la situación país los venezolanos trabajan por pesos en Cúcuta y gastan bolívares en territorio nacional. Improvisan allí un techo, donde improvisan allí algunos eh, camas con cartones, eh, la gente pernota allí para poder pasar al día siguiente del lado colombiano a hacer algunos pesos y y retornar al finalizar la tarde antes que cierren los puentes internacionales. Hace un par de meses, 30.000 personas cruzaban a diario la frontera hacia Colombia y 3.000 de ellas no regresaban a Venezuela. Dejaron de darse y las daba las autoridades colombianas. Las autoridades venezolanas jamás han dado cifras oficiales, puesto que, obviamente, como he sabido, simplemente quieren ocultar la realidad. Concejales indicaron que en la frontera todo cálculo se hace a precio del peso colombiano, situación que afecta al sector productivo y a los venezolanos. Didalco Bolívar, presidente del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, asegura que el Gobierno Nacional apoya a los emprendedores a través de medidas destinadas a garantizar el financiamiento. Ahora, si no existiera INAPIME, no existiera la Sociedad de Garantía Recíproca, no existiera FONPIME, que son los organismos de apalancamiento, ¿qué pasaría con un emprendedor? Con un emprendedor que arranca, por ejemplo, y dice voy a producir zapatos, eh, empieza en un apartamento, o un productor de queso en Apure que empieza en su casa, en el recibo de su casa, y luego logra con un financiamiento a 9% de interés, 4 y 5 años de crédito que permite capitalización y compra de activos, además que otra cosa permite el acompañamiento. ¿Cuál es el acompañamiento? Bueno, que un emprendedor que logra fortalecer y ubicar su mercancía en los programas sociales del gobierno, si alguna institución del gobierno le debe, se le aplica una media factory. Y compra esa factura certificada y el emprendedor no espera cuatro ni tres meses para que le paguen, lo que significa que no se descapitaliza. En el Estado de Nueva Esparta, la oposición comienza a unificar candidaturas de cara a las elecciones municipales de este 10 de diciembre. El gobernador Alfredo Díaz y jefe de la campaña de la Mesa de la Unidad en la región insular anunció que ya se ha logrado concretar en cuatro municipios las candidaturas unitarias y espera obtener las 11 jurisdicciones de la entidad. La unidad en el Estado de Nueva Esparta, como ustedes saben, bueno, pudo sentirse en un momento... Eh, requebrajada, pero nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible por lograr este, que el consenso prive en cada uno de los municipios. Por su parte, el candidato de la unidad en el municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, manifestó que es momento de trabajar por las necesidades colectivas y no por candidaturas particulares. Criticó que no se permita un canal humanitario como una medida inmediata para atender la crisis de salud que existe en el país. Para nadie es un secreto que en estos momentos nuestro pueblo está pasando hambre, se está muriendo por falta de medicina, no consigue qué hacer y es una irresponsabilidad de su parte no aceptar abrir el canal humanitario que ayudaría a todo el pueblo que hoy está sufriendo. Entonces, bueno, presidente, también le pido que sea consciente. Reiteraron el llamado a los electores a velar por el voto. El Ministerio Público imputará a los funcionarios del SEBIN Orlando Javier Santelis y Daniel Orlando Villegas por transportar 587 kilos de presunta cocaína en el estado Zulia. Por este mismo caso también serán imputados César Tulio Sinaje y César Sinaje Semprún por su vinculación con la sustancia incautada el primero de diciembre entre los kilómetros 25 y 40 de la carretera Vía Perijá a bordo de dos camionetas con el logo del SEBIN. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad Carlos Paparoni denunció que sufrió un atentado la noche de este domingo. Pasadas las 11 de la noche, Paparoni se trasladaba en su camioneta por la autopista Francisco Fajardo, sentido Caricuao, adyacente al distribuidor Plaza Venezuela, cuando perdió el control del vehículo y volcó. El diputado aseguró que el suceso se trató de un supuesto atentado. Indicó que fue perseguido por sujetos desconocidos a bordo de un vehículo sin placa, quienes dispararon contra la camioneta en la que se trasladaba y tratando de huir se volcó. Paparoni aseguró que salió ileso del hecho. Sin embargo, se pudo conocer que presenta una contusión en uno de sus brazos. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Benevisión, pero al regreso, nuevos instrumentos. Armada Argentina plantea nuevos equipos para la búsqueda del buque Ara San Juan. Paciente necesita con urgencia SIAC de 2.5 o 6.5 miligramos, Aldactone de 25 miligramos y Frisium. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0414 129 4395. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. ¿Venevisión? Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional para conocer lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Argentina. El gobierno de ese país no descarta la ayuda de tecnología robótica de Rusia y Estados Unidos para detectar el submarino de la Armada ARA San Juan. Se prevé que este martes se llegue hasta el área en el que se está buscando la nave, el barco ruso de exploración Yantar, que cuenta con la alta tecnología para efectuar búsquedas a profundidades de hasta 6.000 metros. Además, el próximo viernes se estará zarpando desde la costa, costa de Argentina un barco con otro robot de Estados Unidos que también puede trabajar en la detección hasta los 6000 metros de profundidad. En Perú, cinco empresarios de las constructoras Graña y Montero fueron arrestados por ser acusados de participar con Odebrecht en sobornos al expresidente peruano Alejandro Toledo. Se ordenó la prisión preventiva por 18 meses mientras la fiscalía investiga a los acusados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que no recibirá a la Comisión del Congreso que investiga los casos de corrupción con Odebrecht en el país. El mandatario peruano indicó que solo responderá por escrito cualquier consulta que la Comisión quiera presentar con el objeto de seguir contribuyendo con la investigación. Y en Estados Unidos se autorizó provisionalmente el decreto anti-inmigración del presidente Donald Trump que bloquea la llegada de ciudadanos de seis países. La Corte Suprema de ese país suspendió el bloqueo de la prohibición del ingreso de ciudadanos provenientes de Chad, Siria, Yemen, Irán, Somalia y Libia. Y cerramos en Egipto porque la máxima institución de enseñanza islámica del mundo, el Al-Azhar, condenó el intento de Estados Unidos de trasladar a Jerusalén su embajada en Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, y el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson abordaron los impactos negativos que tendría esa decisión en los esfuerzos por el proceso de paz palestino-israelí. Amigos, hacemos una pausa y al regreso llegó a lo más alto. Gabriel Correa fue nombrado Mr. Supranational 2017. Los detalles al regreso. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo celebrando que Gabriel Correa es el Mr. Supranational 2017. Este sábado, el Mr. Venezuela 2015 se alzó en Polonia como el Mr. Supranational. La organización Mr. Venezuela, Venevisión y Cisneros Media felicitaron a Gabriel Correa por haber obtenido la bufanda internacional. Gabriel nació en Maracay, Estado de Aragua, tiene 28 años y ha cursado estudios de administración de empresas. Es piloto, modelo y actor. Correa siempre ha destacado por su alto nivel de compromiso, responsabilidad y entrega en cada una de las metas que se propone. El zar de la belleza Osmel Sousa aseguró que están muy felices por el triunfo y sabían que llegaría lejos. Esta fue la segunda edición del Mr. Supranacional y la primera vez que lo gana un venezolano. Gabriel estuvo acompañado en el top 5 por el Mr. España, Mr. Brasil, Mr. Eslovaquia y Mr. México. Desde acá le enviamos muchas felicidades. Y Chino Miranda se presentó por primera vez en el Teletón. El venezolano estuvo el pasado sábado en el tradicional show. Chino, quien se mostró emocionado por la labor que se realiza en la institución y lo que se genera con la Cruzada Solidaria, mostró su talento en el escenario del Estadio Nacional con canciones como Mi Niña Bonita. Además, aprovechó la oportunidad junto a Don Francisco para dar a conocer que impulsará el Teletón en Venezuela para el próximo año. Cerramos con talento nacional. Sixth Rain presentó su nueva marca de ropa Cap Fly y nuestra compañera Bárbara Crespo nos tiene los detalles. Nada, es una combinación como que del estilo de vida musical que llevamos, que es un poquito ajetreado, es muy rápido de viajar, siempre estar por aquí y allá, pero estar cómodo, estar a la moda, tratar de, de llevar siempre eh, la frescura y de, de eso es lo que se trata, ¿no? Y de eso es lo que tratamos de hacer, eh, es justamente este, este, esta pasarela donde pasaron todos los modelos con cada una de las prendas y bueno, tuve la oportunidad de, en la mitad de hacer una interacción musical. La gente se lo disfrutó, me lo disfruté muchísimo y era la idea de que pasarla bien bueno entonces aprovecha las cámaras de estrenos para que nos des las redes sociales de la marca y las tuyas es a toda la familia de estrenos y estrellas soy Sixto Reino original Boy síganos a través de arroba cap piece of fly, o a través de Sixto Reino para que vean todo lo nuevo que tienen con Capitán Fly ok así llegamos al final soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de estrenos y estrellas por su noticiero Benevisión Muchísimas gracias, Carielis. Nueva pausa, pero al regreso, campeones. Así es, Selección Venezolana Sub-23 se coronó con la medalla de oro en el Panamericano. Los detalles en breve. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol porque este lunes fueron recibidos en Maiquetía los integrantes de la selección nacional sub-23 tras resultar campeones en el Panamericano de la categoría. El evento se realizó en Panamá y la final terminó con los criollos imponiéndose tres carreras por uno frente a México. Con este resultado, Venezuela clasifica al Mundial de la categoría. Los muchachos sub-vino se respaldaron en la actuación de Oscar Álvarez, quien conectó un cuadrangular con dos hombres en base. En, la, en el juego sé que no iba a ser fácil, pero tampoco iba a ser imposible para nosotros porque fuimos preparados para eso. Y el juego estuvo un poquito apretado en los primeros innings, pero gracias a Dios pude conectar la bola y pudo salir del parque para anotar las tres carreras de que nos dio la victoria. Por su parte, el tercer lugar fue para Puerto Rico, quien venció a República Dominicana 17 carreras a 1. Y en las grandes ligas, los Atléticos de Oakland anunciaron este lunes que Alfredo Pedrique será el nuevo coach de primera del equipo californiano para la temporada 2018. El venezolano había dirigido por las últimas dos temporadas la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York luego de haber desempeñado las labores de coach de tercera de los Cascabeles de Arizona en 2004. Bien, amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Y recuerden: Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.